Esta es una zona urbana marginal, una zona muy rotulada y estigmatizada en nuestra provincia. Poco se lo conoce por el barrio Juan 23, se lo conoce por la bombilla. Cuando me dijeron de te toca la escuela la bombilla, te llegaba el impacto de decir dónde me estoy metiendo. El prejuicio está en el barrio por el tema de la inseguridad, por el tema de venta de droga, de las armas y todo eso. El problema es de llegar a la escuela por la inseguridad en donde esté ubicada la escuela. Yo he sufrido un asalto, tuve un disparo en la pierna. Tomás un poquito de conciencia y decir el riesgo de vida que vos podés correr. A mí me asaltaron más de 2 veces para llegar acá. Inclusive hay muchos alumnos que ya me ubicaban y cuando me han asaltado me decían, es la profesora, no. O sea, es como que son códigos que se manejan acá dentro de la escuela. Y te dicen, no, a la profesora ya no, a ella no la tocan. Y es como que te da más fuerza, voy a decir que lo que le estás dejando lo están recibiendo bien. Silencio, bien parado, sacamos las manos del bolsillo. Nosotros tenemos que pensar en ellos, porque ellos no son los causantes o los responsables de ese tipo de situaciones y tratar de evitar de que ellos formen parte de esa delincuencia misma que se está viviendo dentro de la sociedad. Los que vienen a estudiar son los que realmente quieren progresar y salir adelante y tener otra realidad que es la realidad que viven ellos cotidianamente. Que pasen una bonita jornada y pueden pasar a los cursos. Hubo un año, no hace mucho, casualmente, fue el disparador de reconvertir esta escuela, que en su momento era una escuela media común, en transformarla en escuela técnica, a ver si mejorábamos los niveles de retención de la escuela. En ese año llegamos al mes de noviembre y resulta que el desgranamiento era del 100%, porque de la matrícula de 96 chicos que teníamos, dejaban de venir. Después de un proyecto, se transforma en escuela técnica atendiendo a establecer una salida laboral en estos chicos que tienen escasas condiciones de acceder a otro tipo de escuela, pero que sabemos que si deja de funcionar, estos chicos van a dejar de pertenecer al sistema educativo. La matrícula se fue incrementando paulatinamente. Tenemos una matrícula de 180 alumnos. Trabajamos específicamente en las visitas domiciliarias para conseguir las matrículas, para que los chicos puedan ingresar. Los chicos son muy buenos. O sea, comparándolo con otros chicos de otras escuelas, he trabajado y tienen bastante dones como para salir adelante y ser mejores. Son chicos que te absorben totalmente, porque ellos los que necesitan, más allá de enseñarle matemática, más allá de enseñarle informática y todo eso, buscan contención, buscan que los escuchen, porque hay muchos chicos que piensan, quedé embarazada, se me cerraron todas las puertas, listo. Y acá no se les cierra la puerta a ellos, vienen con el bebé, por ahí cuando el bebé está llorando, ella sale de clase, o si no, lo tiene otro profesor hasta que ella termina de dar. Ellos pueden. Profesora, pero hay una cosa, estos son ejercicios. Mira, el que transita durante los 6 años
precisamente este año vamos a tener la primera camada de egresado, es el título de técnico en informática. Durante los tres primeros años está la parte de taller, donde transitan 11 secciones distintas que contempla carpintería, electricidad, ajuste, hojalatería. Y luego, cuando pasan al cuarto año del ciclo superior, es donde empiezan a transitar estrictamente la formación de un técnico en informática. Los chicos ya salen con un oficio. Ellos pueden poner su propio taller de reparación en PC o pueden ser mismos docentes en las escuelas técnicas. Bueno, chicos, ustedes saben que todos los años, a esta altura, se desarrolla la muestra anual, que es la Expo Técnica. La Expo Técnica es una exposición que se realiza todos los años para las escuelas técnicas. Cada escuela está invitada, no obligada, sino invitada a participar para exponer uno o los trabajos que quieran, que consideren necesarios. ¿Por qué es bueno que nosotros nos presentemos a la Expo Técnica? ¿Ustedes qué creen por qué nos tenemos que presentar de nuevo? Quizás presentando un proyecto nos podrían también salir quizás nuevas oportunidades. Bien, también. Bien, perfecto. ¿Qué es el objetivo que ustedes exponen ante este proyecto? Va a haber mucha gente que va. Por la situación social que ellos viven acá, es como que se sienten limitados a hacer algunas cosas que quizás el chico del centro tiene las posibilidades de hacerlo y ellos no. Entonces, la Expo Técnica le da la posibilidad de demostrarles que ellos sí pueden. ¿Qué? Son como cualquier otro chico. Ellos tienen, a través de esta Expo Técnica, de poder expresarse y hacerse notar. Tengamos en cuenta también lo siguiente, que en esto vamos a involucrar a todo el personal de acá, de la institución. Primero, el principal tiene que ser económico, accesible, el proyecto, y tenía que ser innovador. Seguridad a través de varios temas habían surgido. Pero bueno, Ramón dice, podríamos hacer un escáner en 3D. ¿Láser en 3D? Pero le salió algo así que hasta nosotros mismos nos sorprendió cuando él saltó con esa idea. Y si ahora lo que más llama la atención es lo 3D. Hay cine en 3D, todo lo que hay ahora son en 3D. Perfecto. ¿Lo llevamos a cabo o elegimos otra cosa? Está bueno. Sí, aparte de allá. Escaneo, el láser 3D, ¿listo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo la lleva con la madera? Y bien, ¿se corta? Sí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sería la primera etapa del proyecto, que es el armado del láser, con el soporte del láser, el motor para los espejos, todo lo que sea los materiales para poder armar el láser. Entonces esto gira con el mango, apretamos el interruptor, se prende el láser, esto gira y cada vez que el láser da un espejo, tira la línea roja para el escáner. Ramón es un alumno muy dedicado a la escuela. Hemos logrado un sentido de pertenencia en él para con la escuela increíble. De ser un chico tremendo, hoy es un chico que es referente de la escuela. Es un chico que de alguna manera fue aprendiendo, se fue dando cuenta de la importancia que tenía la educación para con la vida misma. Sí, aparte, yo digo que para los chicos, cuando uno ve una computadora, como que se le hace más atractivo el tema de estudio, digamos. Tienen más ánimo para estudiar. Claro. Vivo con mi vieja y dos hermanos. Ya si viene la Expo Técnica y nos dieron la consigna de que tenía que ser innovador. Tengo una vida normal. No es ni tan lujosa ni tan mediocre. Entonces yo estoy en el medio, digamos. Trato siempre de estar ahí. Y aparte nosotros, ya futuro egresado, queremos terminar allá arriba, digamos. Yo de Ramón me siento muy contenta porque él está siguiendo adelante con su estudio. Que él nunca me ha venido que con una nota esto, que lo han expulsado de la escuela. Él jamás. Y después yo una vez que me egrese, ya pensaré qué voy a hacer. Cuando él venga con el título del colegio, bueno, hay un orgullo más.
para mí. Estoy seguro que se va a emocionar mucho. Porque ella pensaba que yo, al perder a mi viejo, iba a tirar todo. Pero no, no fue así. Pensé bien. Bah, tampoco nunca iba a dejarlo. Es más, a mí, yo cuando me pasa algo malo, trato de superarlo ahí al toque y tratar de hacer que pase algo bueno. Terminamos de armar esto, hacemos una prueba general. El viernes hacemos una prueba con todos los participantes de la muestra y dejamos todos ensamblados y armados, inclusive el software, el láser, y el lunes ya están listos para hacer la muestra. ¿Está? Yo acepté trabajar en esta escuela porque a mí me encanta dejar algo y dejar algo a la gente. Y si bien es una escuela distinta a las otras, la contención que vos les das es más valorada que quizás en otro establecimiento. Y eso es lo que a mí me gusta, que valoren lo que yo les dejo. Y todos los días, les juro, pero todos los días recibo eso.